Sí, estábamos golpeados. Justo ayer conversaba con un compañero acerca de que emocionalmente el futbolista siempre debe estar preparado ya en estos momentos cuando estás en un club grande a las críticas, algunas veces a los insultos, que por ahí siempre llegan o siempre leemos en las redes sociales y seguramente que es el precio de estar en un club tan grande y tan lindo como Alianza. Así que nada, en cuanto al análisis del partido, creo que por ahí seguimos teniendo el mismo error de no saber sostener el resultado por un tiempo prolongado. Creo que al hacer el primer gol siempre terminan haciéndonos un gol por alguna desconcentración nuestra, de todo el equipo, no solo lo de defensa. Así que creo que ese es el punto que debemos mejorar. Creo que cuando mejoremos eso, cuando sepamos aguantar el resultado del 1-0 o el 2-0, creo que las cosas van a ir mejor y creo yo que podríamos ganar con un marcador más abultado, ¿no? Sí, va seguramente a aportar, ojalá que se concrete. Creo que en estos días, no sé, por lo que he leído, no hemos hablado mucho del tema entre compañeros, pero por lo que he leído se va a concretar y esperemos. Es un jugador con mucho talento, es un compañero que he tenido en Cristal. Y seguramente que con el talento que tiene, las condiciones que tiene, va a saber aportar a Alianza. Esperemos que le vaya muy bien acá. Y seguramente que va a haber mucha competencia. Viene Beto, pero seguramente que hay jugadores que van a saber competir con él. No sé si el profe lo va a poner de nuevo de extremo, pero creo que en cuanto a talento y en cuanto a condiciones, creo que le viene bien venir a Alianza para que pueda retomar su carrera. Seguramente le ha sido difícil por lesiones y por poca continuidad, creo que es un jugador que si tiene confianza, si tiene continuidad, va a marcar diferencia y esperemos por el bien del equipo. Creo que eso lo es el profe. Seguramente que donde juegue, yo lo conozco y para mí juega muy bien de segunda punta, pero en este momento ese sistema que está utilizando el profe no utiliza un segunda punta. Entonces, creo que el profe es bastante inteligente en ese sentido para saber ubicar a Beto. Definitivamente Beto va a venir a competir. Creo que hay jugadores en cada posición donde vamos a competir bastante y creo que eso le hace bien a la institución y a cada uno de nosotros. Si juega de nueve, va a competir con Balboa, con Fede, está Gonzalo Sánchez también que entrena con nosotros. Si juega de extremo, va a competir conmigo, con Deza, pero como te digo, creo que eso le hace bien al equipo, le hace bien a la institución traer un jugador con muchas condiciones. Y ojalá, como te repito, posición en la que juegue, creo que si él se pone a punto nos va a ayudar bastante, ¿no?